Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Algunos animales, a pesar de ser totalmente inocentes e inofensivos, han estado siempre asociados al diablo, tal vez por la influencia de algunas culturas o religiones. Estos villanos de la naturaleza se dice que son utilizados por Satanás y los demonios para enviar maldiciones o la muerte a cualquiera de sus enemigos. Algunos se manifiestan como pájaros, insectos, pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Diablo Convertido en Animal. La siguiente historia está basada en hechos reales y es de Alejandro. Quiero contarles una amarga experiencia paranormal que me sucedió ya hace algunas noches. Yo me desempeño como vigilante en una empresa muy reconocida, aquí en Altamira, justo a las orillas de la ciudad. Estaba en mi último rondín de esa noche. Eran aproximadamente las 5 de la mañana y ya empezaban a llegar uno que otro trabajador de la empresa. Pero había algo extraño. El ambiente se sintió muy pesado toda esa noche. Pero en esos momentos, se sentía aún más. Incluso la luz de las lámparas, así como de mi linterna, se veía como si estuvieran opacas. Mientras caminaba junto a uno de los tanques de diésel, escuché como el resoplido de un toro muy enojado. Y también unos gruñidos como de perros peleándose. Eso hacía que se me erizara la piel, pero yo tenía que seguir con mi recorrido. Seguí cauteloso y eché la luz de la linterna, pero no vi nada. Mas eso no quiere decir que esto se había dejado de escuchar. Se seguía escuchando. Yo me apresuré para alejarme de ahí, cuando de repente a lo lejos vi la luz de otra linterna que venía hacia el portón de la entrada. Por un momento sentí un poco de alivio, ya que no estaría tan solo. Aunque venía a un poco retirado, de verdad, eso me transmitía más tranquilidad y por un momento me olvidé de lo que yo había escuchado. Esa mañana se sentía muy fresca, así que dije, bueno, pues me voy a preparar un café y tal vez sean mis nervios. A mí ya me habían dicho algunos compañeros que ahí pasaban cosas muy extrañas, pero yo nunca había visto nada. Ya venía el trabajador más cerca, así que me aproximé a la entrada. Era un ingeniero que me saludó. «Buenos días, don. Oiga, se escucha como un pleito de perros. ¿Será o soy yo la que escuchó de más?» Yo me quedé en silencio, pero aquel ingeniero volvió a insistir, encaminándose hacia el patio trasero. Y no me quedó de otra más que seguirla. Obvio, yo era el velador y la persona de seguridad. Tenía que ir a fuerzas. Yo trataba de que no sucediera eso y le dije, «Inge, no se preocupe, al rato yo echo un vistazo». Así que me le adelanté, pero esa chica apenas podía hablar. Solamente alumbraba con su lámpara en mi dirección y yo no entendía. Así que me tuve que regresar a donde ella estaba y preguntar si estaba bien. Alucé hacia donde ella me indicaba con una mano. Y Jesús bendito, a unos cuantos metros de nosotros estaba un venado enorme, tan grande. En mi vida había visto algo así. Estaba totalmente inerte. No se movía para nada, solamente resoplaba como si fuera un toro. Su cornamenta, en serio que brillaba como si fuera oro, y sus ojos eran rojos, como brasas encendidas. Le eché la luz con la linterna y ni siquiera parpadeaba. Todo parecía como si estuviera listo para atacarnos. En ese momento quise salir corriendo, pero no pude. Aparte, no iba a dejar sola a la ingeniero ahí. Mis piernas no me respondían y no me quedó de otra más que pedirle a Dios que nos protegiera de eso.
Nosotros creíamos que era el mismo diablo convertido en animal. Pasaron algunos segundos, que se me hicieron completamente eternos. En ese momento decidí apartar la luz de ese animal, tal vez porque en mi mente yo creía que si no lo veo, no existe o no está ahí. Le pregunté al ingeniero que si había visto lo mismo que yo. Me dijo que sí. Eso es cosa del diablo. Y en ese justo momento corrimos de ahí. Llegamos a la oficina y los otros trabajadores nos dijeron: los espantaron, ¿verdad? Nosotros solamente nos vimos uno al otro. Y los demás compañeros siguieron diciendo: no anden por allá por atrás. Escuchen lo que escuche y aunque les llamen por su nombre, no vayan. De verdad, yo tuve esa terrible experiencia que quise compartir con todos ustedes y esta experiencia no se la deseo a nadie. A partir de ahí, solamente hago un rondín temprano y otro casi al amanecer. Y la Inge siempre llega unos minutos antes de la entrada. No sea que tal vez se le aparezca el vaquero que busca a su caballo, que dicen que también sale por ahí. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos. La siguiente historia fue compartida por Crónicas Paranormales Huasteca Potosina y es de Carlos. Yo ya tengo algunos años manejando camiones de paquetería y andaba ya por la 57. Hacía días que yo me acordaba que una de sus historias que subieron sobre un colega que vio algo fuerte, y yo conocí a esa señora que rentaba cuartos para baño y vendía café. Ahora solamente existe su nieta, la cual sigue trabajando ahí. Esa señora ya murió hace algún tiempo, pero dio la casualidad que llevaba una carga de San Luis Capital cuando me dieron ganas de pasar por ahí para poderme tomar un café. Esa noche me estacioné para pasar rápido y me bajé. La luz de esa casita estaba prendida y toqué, pero en realidad no había nadie. Solo estaba la luz prendida. De repente escuché como que se quejaban desde la parte de atrás de la casa. Casi no había luz, pero escuché la voz de la chamaca, la nieta de la antigua dueña. Pensé que tal vez estaba en apuros y me asomé despacio para ver qué es lo que pasaba. Y jamás yo había ido a esa parte de ese lugar donde atienden a todos los choferes. Es un lugar que está todo cercado y atrás hay pedazos de metal, llantas, pero también había un foco pálido y un arbusto junto a algunos nopales. Ahí fue cuando vi la espalda de un marrano, pero estaba parado en dos patas y como que andaba husmeando entre los nopales. En cuanto lo vi, yo me espanté. Aparte, ese animal tenía un pantalón de hombre. Me quise regresar sin hacer ruido al camión, pero ese animal volteó y se me quedó viendo. Empezó a chillar horrible y yo salí corriendo en ese momento. Me metí al camión y ese cerdo grande fue a rebotar la cabeza en la carrocería justo cuando yo cerré la puerta. Inmediatamente arranqué y ese animal estaba corriendo detrás de mí hasta que agarré la carretera. Ahí ya no lo volví a ver más. Estoy seguro de que era el mismo animal que vieron o que han visto los otros conductores, incluso los que han chocado, y el joven, un joven que se acaba de matar justo en ese lugar. Después de eso, pasé, pero esta vez era mediodía, y ahí estaba la chamaca. Le pregunté si había estado en la semana pasada, y me dijo que no, que había ido a la capital a ver a su tía porque estaba enferma. Le conté todo lo que yo había visto y que ese animal estaba ahí atrás, y me dijo que también lo han visto otros choferes, pero que a ella ya no le da miedo porque lo ha visto y después de algunos minutos desaparece. Estas historias acerca de animales las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.